Señor, abre mis labios. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Niño, vive por darme vida, de pusiste mi vestido. Y el que te viene nacido, mas no es hecho a tu medida. Ángeles, si bien se apura, tan grande como tu padre, hoy te da, Señora Madre, un vestido de criatura. Traeráte toda la vida, sin mudar otro vestido, mas andarás encogido, por ser hecho a mi medida. No te vendrá nada holgado, que aunque paño baladí, primero que dé de sí, le tendrás todo rasgado. Y aún te costará la vida el haberte vestido, porque te traerá molido el ser hecho a mi medida. Al Mesías tributar, que nos trajo salvación, honor, gloria y bendición, por toda la eternidad. Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contádolo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido,
y a los coros de ángeles, alabando al Señor. Aleluya. Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien habéis visto, pastores, amarán al Padre, quien se ha aparecido en la tierra. Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya. El ángel dijo a los pastores: os anuncio una gran alegría. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Corazón, bendecido al Señor. Aleluya.
ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Que ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría, hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Hoy nos ha nacido un niño. Cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y otorga por la victoria a los humildes. Que los fieles les dejen su gloria y canten jubilosos en filas, con pitores a Dios en la boca y espaldas de los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos ha nacido un niño, enseña para Dios poderoso. Aleluya. Del profeta Isaías. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el señorío y será llamado consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno y príncipe de la paz. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ser el Señor, los ángeles cantaban diciendo, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con
enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti viene a te llamar al profeta del Altísimo, porque ya delante del Señor ha preparado sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oremos a Cristo el Señor, a quien el Padre ha querido renovar todas las cosas, y digámosle: Hijo amado de Dios, escucha nuestra oración. Hijo amado de Dios, escucha nuestra oración. Hijo de Dios, que en el principio estabas junto al Padre, y al llegar el tiempo señalado por Él, quisiste nacer como hombre, haz que todos nos amemos como hermanos. Hijo amado de Dios, escucha nuestra oración. Tú que te has hecho pobre, para que con tu pobreza nosotros nos hagamos ricos, y te anonadaste, para que con tu humillación nosotros resucitáramos y llegáramos a participar de tu gloria, haz que seamos anunciadores fieles de tu evangelio. Hijo amado, escucha nuestra oración. Tú que nos has iluminado cuando vivíamos aún en tinieblas y en sombra de muerte, concédenos también la santidad, la justicia y la paz. Hijo amado de Dios, escucha nuestra oración. Otórganos un corazón recto y sincero que atienda siempre a tu palabra y lleve a plenitud en nosotros y en todos los hombres tu plan de salvación. Hijo amado de Dios, escucha nuestra oración. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal nos libre de la antigua servidumbre del pecado que pesa aún sobre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
pronovir. Salve Madre Santa Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella, porque recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe. En este clima gozoso de la Navidad celebramos el acto más sublime que tenemos los cristianos, la Santa Eucaristía. Y como todos los días a estas horas, ofrecemos esta Santa Misa por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y muy especialmente hoy, ofrecemos nuestra misa por nuestros hermanos peregrinos Mobilier ADN. Bienvenidos sean, mis hermanos. Nos unimos a sus intenciones, nos unimos a su homenaje que hoy quieren rendirle a la Madre del Señor. Y ahí nos preparamos ahora, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez, vamos a pedir perdón de nuestras faltas. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Unidos a los ángeles del cielo, cantemos la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo. Hombres que amamos. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que viéndonos sujetos a la antigua esclavitud bajo el yugo del pecado, nos libere el nuevo nacimiento según la carne de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres,
porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque ha vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Conozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Alaben al Señor todos los pueblos. Ofrézcanle sus atrios sacrificios, caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Alaben al Señor todos los pueblos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. Sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, lo que celebramos los cristianos en estas 2 o 3 semanas del tiempo de Navidad es el misterio de Cristo que se nos comunica sacramentalmente en la celebración de estas fiestas. Cuando afirmamos que la Navidad es un sacramento, queremos significar que la gracia del nacimiento del Hijo de Dios se nos hace presente y se nos comunica en la celebración de esta fiesta. Miren, mis amados hermanos y hermanas, no se trata solo de un recuerdo pedagógico, aleccionador del acontecimiento de Belén, entrañable, muy querido, por cierto, por todos nosotros. No es solo un aniversario del nacimiento de Jesús, no, es actualización y nueva presencia del misterio salvador de un Dios que se ha hecho uno de nuestra familia. En estos días, en las oraciones, en los prefacios, en las antífonas, hemos escuchado varias veces la palabra hoy. Hoy nos ha nacido el Salvador, hoy ha nacido Jesucristo, hoy una gran luz desciende sobre la tierra. Hoy, es una palabra breve, pero miren, cargada de sentido y que da a nuestra celebración un tono misterioso, un tono de misteriosa actualidad. De alguna manera, mis amados hermanos, nos hacemos contemporáneos del nacimiento de Cristo y de su manifestación. El Señor resucitado ha roto las barreras del tiempo y actualiza la gracia de su encarnación para todos nosotros. Entre el ayer de Belén y el mañana de la parusía está el hoy de cada Navidad. El Dios con nosotros que nos quiere comunicar su vida, que nos quiere comunicar su luz, su alegría, su amor, su esperanza. En concreto, mis hermanos, la gracia de la Navidad aparece descrita repetidas veces como nacer de Dios, ser sus hijos. Más aún, es la gracia de compartir con Jesús su divinidad, ya que Él ha querido compartir nuestra humanidad. Aquel que siendo rico se hizo pobre, precisamente para participarnos de su pobreza. La Navidad, mis hermanos, es la fiesta de la luz, como lo es también la Epifanía que vamos a celebrar el próximo domingo.
el próximo 3 de enero. Por eso centra la acción de gracias en esta luz verdadera que Dios nos ha enviado. Y en la noche de Navidad le decimos a Dios: has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, luz verdadera. La luz de Dios, mis hermanos, ya está entre nosotros por la creación, ciertamente. Pero ahora, por el misterio de la palabra hecha carne, esta luz brilla ante nuestros ojos con un nuevo resplandor. El Cristo de la Navidad es el mediador entre Dios y los hombres. Nos ayuda a conocer a Dios visiblemente y así nos lleva al amor de lo invisible. A Dios no le ha visto nadie, pero quien me ve a mí, va a decir Jesús, me ve al Padre. Mis queridos hermanos y hermanas, miren pues cómo la palabra de Dios nos ayuda para que entendamos y vivamos el misterio de la Navidad, para que lo vivamos intensamente. Las lecturas de estas semanas quieren conducirnos precisamente a descubrir a Dios en ese niño de Belén, en ese niño nacido en Belén y manifestado progresivamente a los hombres. Y a la vez que descubramos el valor del hombre, nuestro hermano, dado que Dios se ha querido hacer de nuestra familia, se ha metido en nuestra historia. Este es, hermanos, el admirable intercambio de la Navidad. Durante el tiempo de Navidad, estamos proclamando en la primera lectura, prácticamente continuada, la primera carta del apóstol y evangelista San Juan. Es un escrito de fines del siglo I, una carta de reflexión teológica y espiritual que denuncia las corrientes gnósticas que no han sabido ver toda su profundidad, en toda su profundidad, el misterio de Dios. Hay falsos doctores que se creen sabios, pero no han captado la seriedad del amor de Dios encarnado en Jesús, ni sus consecuencias vivenciales para nosotros, la comunión de vida con Dios y el amor a los hermanos. Resulta particularmente feliz el que durante este tiempo de Navidad se nos proclame esta carta primera del apóstol y evangelista San Juan. Juan nos dice: ¿dónde está la prueba de la verdadera fe? En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. El que cree conocer a Dios y luego no vive según Dios es un verdadero mentiroso. La verdad no está en él. Mientras que quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él en su plenitud. Las variadas afirmaciones que hoy ha hecho San Juan en su carta a los padres y a los hijos pueden ser solo un recurso literario, porque lo que dice a uno lo puede decir tranquilamente a los otros. Y son unos consejos que nos vienen muy bien a todos nosotros los cristianos de este tercer milenio. Que se nos han perdonado los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que conocemos al que es desde el principio el Padre Celestial. Que permanece en nosotros la palabra de Dios y que hemos vencido al maligno. Esto último, la victoria sobre el maligno, lo afirma dos veces de los jóvenes. Son los que cuando con su entusiasmo, cuando son creyentes, con mayor fortaleza y valentía, necesitan muestras de esta presencia viva de Dios en sus vidas en la lucha contra el mal. A unos y a otros, a padres y a hijos, dice Juan, que no amen al mundo. El mundo es el maligno y no se puede servir a dos señores. El que ama al mundo no puede decir que ama a Dios,
Ya se ve claramente, hermanos, que Juan, cuando habla del mundo, miren, cuando habla del mundo no se refiere a la creación cósmica, sino que estas palabras tienen aquí un sentido peyorativo, un sentido negativo. Lo que describe como las pasiones del hombre terreno, la codicia de los ojos, la arrogancia del dinero. El mundo son, dice San Juan, por tanto, las fuerzas del mal en cuanto que se oponen a Jesús, las fuerzas del mal en cuanto se oponen al reino de Dios. Es dar prioridad no a Dios, sino al materialismo, al sensualismo, a las ambiciones del propio yo, cuando seguimos los criterios del mundo. La carta de Juan nos pone pues ante el dilema. En nuestra vida, amados hermanos, preguntémonos, ¿seguimos los criterios de Dios o nos hemos dejado contaminar por los criterios del mundo? ¿De veras nos sentimos libres de esas pasiones del hombre terreno, la codicia de los ojos, la arrogancia del dinero o cosas equivalentes? Sería bueno, mis amados hermanos, que hiciéramos una revisión de vida. Estamos ya terminando este año 2015. Hagamos un balance en nuestra vida. Hagamos una seria revisión sin angustiarnos ni atormentarnos, pero con lucidez, con sencillez, con humildad. Recordaremos en este ambiente navideño que la vida es lucha, que la vida es esfuerzo y que se nos pide, como ayer anunciaba Simeón, una continuada decisión, decir sí a Cristo. Decir no a las fuerzas del maligno, para que se pueda decir de nosotros que hemos vencido al maligno, no con nuestras fuerzas, no, sino con la ayuda de ese Cristo Jesús, que es el que en verdad le ha vencido. Nuestra Señora de la Navidad, nuestra Madrecita Santa María de Guadalupe, Morenita del Tepeyac, supo siempre decir sí a la voluntad de Dios. Recordemos, mis hermanos, cómo con fe absoluta y entrega generosa dijo al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que ella nos enseña a decir siempre sí al Señor, porque el que dice sí a Jesús no puede a la vez decir sí al mundo. No puede decir sí al maligno. Por eso celebrar la Navidad es apartarse de los criterios del mundo y seguir las huellas de Jesús. Integrarse a Jesús, vivir impregnados de Jesús. Realizando las mismas obras de Jesús, viviendo con los mismos sentimientos de Jesús. Reordenar la jerarquía de los valores de nuestra vida, hacer una clara opción por sus bienaventuranzas y no por lo más fácil o lo más cómodo o lo que está de moda, que pueden ser claramente hostiles al Evangelio de Jesús. No permite Jesús cristianos light, cristianos acomodados a las cosas de este mundo, no. Siempre que en nuestra vida hacemos opción por Cristo y renunciamos a los contravalores de este mundo, estamos, mis amados hermanos, estamos ayudando a los que nos rodean a sentirse también ellos llamados a una mayor fidelidad a su fe. No hace falta que les dediquemos discursos, no hace falta que hablemos mucho, que digamos muchas palabras, no. Nos lo verán en nuestro estilo de vida, nos lo verán en la práctica de las obras de misericordia. Amén. Nos ponemos en pie. Levantemos confiados nuestros ojos al Señor, que ha enviado a su Hijo al mundo y con Él quiere darnos todos los bienes. Oremos diciendo, mis hermanos: Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por la Iglesia,
que iluminada por el nacimiento de Cristo, goce de paz abundante y sea para el mundo signo del amor de Dios a los hombres. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por el pueblo de Israel, cuyo padre Abraham saltó de alegría por el día de Cristo y cuyos profetas anunciaron su venida, que nace la salvación que les es anunciada. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por quienes en estos días de Navidad se sienten solos o tristes, que hallen consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por todos nosotros, que alegres por el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio a nuestros hermanos. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Por todos los peregrinos de Movilier ADN. Oremos. Señor, que tu nacimiento nos traiga la paz. Creador eterno del universo, que al nacer como hombre has querido ser nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano, escucha la oración de tu iglesia y concédenos con abundancia los bienes que te hemos pedido con fe. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de todos. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con un nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. 11. Dios te bendiga, por favor. Cordero de Dios, me quitas el pecado del mundo. Besito, Dios te bendiga. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo Jesús, que hoy ha renacido en nuestros corazones en esta Navidad y que quiere acompañarnos en este nuevo año por iniciar. Este es Cristo Jesús, nuestro camino, verdad y vida, a quien nos ha traído la morenita del Tepeyac hace casi 500 años. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme.
de Cristo. Salva a Dios, voces de alegría. Cuerpo de Cristo. Unidos a la vida. Cuerpo de Cristo. Oremos, Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos. Realiza tu poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo por Jesucristo nuestro Señor. Bendigo a todos mis amados hermanos, muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a sus niños, ténganlos con ustedes, especialmente los que le han creído venir a presentar a la Señora del Cielo. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos, sobre nuestros niños, sobre todos nosotros, para que sigamos creciendo en la fe, en la esperanza y en el amor, a través de la práctica de las obras de misericordia, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen regreso a sus hogares, mis amados hermanos.